que nos da de estar una vez más con la gran familia de Maranatha Radio Ministries, donde cada martes estamos en nuestro programa Refugio del Ministerio Yo Le Creo a Dios, los pastores Estrella Bazanet y el pastor Roberto Colón. En esta noche es un placer grande el que tengo el poder dirigirme a cada uno de ustedes para predicar la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor nos dijo que predicáramos el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es una puerta que Dios ha abierto a nuestro ministerio para predicar la poderosa palabra del Señor, para predicar a los que no conocen al Señor y para predicar también a la iglesia. Porque la iglesia en este tiempo también necesita que se le predique a la iglesia. La iglesia necesita que se le eduque, que se le enseñe, que se le reeduque nuevamente acerca de conceptos bíblicos que se han estudiado por mucho tiempo, pero la iglesia no le había prestado interés, y es en este tiempo ya, tiempo final, donde solamente estamos esperando que suene la trompeta, donde la iglesia se ha estado dando cuenta que no se preparó adecuadamente y que ahora necesita aprender las cosas que se debieron aprender en el principio. Pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso que está permitiendo que podamos volverlas a enseñar para que la iglesia tome fuerza, para que la iglesia continúe peleando la buena batalla de la fe, para que la iglesia pueda en este momento mantenerse en pie de guerra, en la postura que necesita tomar, porque aunque el príncipe se exaltare contra ti, dice la palabra, no dejes tu lugar. Así que no es momento de dejar nuestro lugar, no es momento de renunciar, no es momento de dejar de predicar, no es momento de dejar de cantar, no es momento de renunciar a los cargos que el Señor te entregó en la iglesia, no es momento de dejar tu casa, tu familia, ni tu esposo, ni tu esposa. No es momento para eso. Es momento para levantar nuestra cabeza, es momento para mirar al cielo, es momento de santificación, es momento donde el Espíritu Santo nos está llamando a la oración, a la búsqueda profunda con el Señor, a la oración de madrugada, al ayuno, al estudio profundo de la palabra, donde nosotros podemos encontrar los grandes misterios revelados para nosotros la iglesia. Vamos a orar en esta hermosa noche para dar comienzo a este programa, un programa nuevo, amén, con un tema que comenzamos ya hace unas semanas, pero que estamos dando continuidad y no sabemos cuándo lo vamos a terminar, pero el Espíritu Santo nos ayudará a terminarlo en este estos episodios que hemos dedicado a la guerra espiritual. Vamos a orar todos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de estar conectados aquí con mis amigos y hermanos en Radio Maranatha, los que nos escuchan en vivo hoy, los que nos van a escuchar más tarde porque vienen después del culto de la iglesia, o los que nos van a escuchar mañana, pasado o luego. Así que, Señor, en esta noche yo te pido de una manera poderosa y especial que tú te glorifiques en nuestra vida, que tú uses la palabra que tú has puesto en mi boca para edificación de la iglesia, que tú me muestres el problema, la situación, que tú nos puedas mostrar lo que está ocurriendo para que así tu Espíritu pueda dar un consejo a través de la palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Agradezco, amén, en esta hermosa noche. Estoy contenta de poder estar aquí con ustedes. Luego de regresar, estuvimos desde el día viernes, estuvimos en Connecticut, predicando sábado y domingo en la Iglesia de Dios en Bridgeport, Connecticut. Allí estuvimos junto al pastor, a la pastora, el apellido es un poco raro, pedí que me ayudaran por mensaje de texto para que me enviaran el nombre de los pastores, pero sí recuerdo la hermana María Torres, la hermana a través de la cual recibimos la invitación, una hermana maravillosa que nos estuvo, ¿verdad?, añoñando, como le decíamos ayer, allá esos días que estuvimos allí predicando mi esposo y yo, y tuvimos una actividad maravillosa el día sábado y el día domingo, allí en la Iglesia de Dios en Bridgeport, Connecticut, y ciertamente nos gozamos en grande manera. Regresamos en el día de ayer y estamos contentos de poder estar aquí con ustedes para continuar la educación que el Señor nos está dando a través de su palabra.
vamos a leer la palabra del Señor que nos compete en esta noche para nuestro programa, que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 10, les voy a decir hasta el versículo 17. Vamos a leer en el capítulo 6 del libro de Efesios, comenzando con el versículo 10. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Te damos por esta hermosa palabra. Te pido, Señor, que nos hables a través de ella. Te pido, Espíritu Santo, que de una manera poderosa, como solo tú que eres Dios sabes hacerlo, hables a nuestras vidas y que esta palabra ilumine nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, quiero también recordarles allá en Ponce, Puerto Rico, hay un lugar llamado Contempo Music Store. Es uno de, verás, a través del hermano Eduardo pudimos adquirir unos equipos que nos ayudan a transmitir nuestro programa, y por eso le pedimos a los hermanos que vivan en Puerto Rico que quieran adquirir equipos para su iglesia, pueden acercarse allá en Ponce, en el Coleo Shopping Center, frente al Coliseo Pachín Vicens. Allí hay un centro comercial pequeño y allí hay una tienda de instrumentos y equipos musicales llamada Contempo Music Store. Allí usted puede adquirir equipos y muy buenos precios y buenas ofertas. Así que le invitamos a que puedan llegar hasta allá cuando en algún momento necesiten algún equipo para la iglesia y serán considerados. Amén, porque él siempre hace buenos precios para las iglesias. Queremos decirle, amados hermanos, que hemos comenzado un análisis profundo de la armadura de Dios como parte del estudio sobre guerra espiritual que comenzamos en este programa. Los que nos están escuchando por primera vez, la semana pasada estuvimos leyendo una carta acerca de una revelación que el Señor me dio, y el Espíritu Santo habló a mi vida acerca de que Él quería que yo le enseñara lo que Él me ha estado enseñando durante muchos años acerca de guerra espiritual y cómo nosotros hemos podido vencer en medio de la batalla, hermano. Hay batallas todos los días. Yo he tenido batalla en el día de hoy grande porque el enemigo sabe que este programa es de bendición a muchas almas. Los hermanos nos escriben, las hermanas nos dicen, estoy aprendiendo, estoy escribiendo, estoy poniendo en práctica. Le escribí a una hermana en Puerto Rico, a mi amada hermana Ibe, y la hermana Ibe me dijo que estaba aprendiendo muchísimo y poniendo en práctica lo que aprendía en este programa. Por lo tanto, el enemigo sabe, hermanos, que cuando estamos haciendo algo para bendición de las vidas, para el enaltecimiento del nombre de nuestro Dios, él siempre va a tratar de tirar dardos para detenernos. Pero a través del conocimiento que hemos recibido a través del Espíritu Santo sobre la guerra espiritual y sobre la armadura, es que yo puedo decirles y testificarlos en esta noche que a través de ese conocimiento es que nosotros hemos podido vencer. Por lo tanto, mira, hermano, yo entiendo que siempre, mientras estemos en este mundo, vamos a tener ataques, pero es bueno que nosotros aprendamos a hacer uso de la armadura espiritual. Como parte del estudio sobre la guerra espiritual, hemos comenzado a estudiar la armadura de Dios. Y les explico nuevamente, no hemos comenzado en el orden que Pablo nos presenta en la Biblia, sino que hemos comenzado usando como referencia un soldado armado. Hemos comenzado
poniendo, ¿verdad? Si usted pone una imagen de un soldado armado, en este caso un soldado romano, que fue el que tomó como referencia a Pablo para utilizar de manera metafórica la armadura espiritual y la armadura romana, pues comenzamos desde la cabeza, ¿verdad? De arriba abajo, desde la cabeza hasta llegar a los pies. Recordemos, por favor, hermanos que nos escuchan, que cada pieza de la armadura tiene un significado, una interpretación y diversas aplicaciones. En cada programa estaremos viendo la armadura pieza por pieza. La semana pasada le dimos un toque, pero bien superficial, al yelmo. Por eso es que entonces vamos a continuar con el yelmo de la salvación y así sucesivamente. Cada programa lo vamos a dedicar a cada parte de la armadura con detalle, esta hora dedicada completamente al estudio de cada una de las partes, comenzando o continuando con el yelmo de la salvación, pero hoy vamos a dedicar el programa completamente a el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, estamos fomentados, ¿verdad?, en lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. La definición de yelmo es parte de una armadura que cubre y protege la cabeza y el rostro. Generalmente se compone de un casco, ¿verdad? En este caso la definición dice con visera movible, porque según fue avanzando el tiempo, el estilo de casco o de yelmo que se utilizaba fueron entonces añadidos otros aditamentos. En este caso es la armadura antigua que pone una visera que se ponía hacia arriba y se ponía hacia abajo. Pero el yelmo que nosotros estamos quizás mirando mentalmente en este momento tiene que ser el yelmo, ¿verdad?, que cubría las orejas y quizás parte del cuello, pero que quizás dejaba al relieve los ojos y la boca. También nos define que el yelmo es protector de la cabeza, usado principalmente para defender al soldado de las flechas u otros proyectiles dirigidos directamente hacia la cabeza. Estamos hablando del yelmo, ¿verdad? Y en este caso, Pablo entonces prepara o presenta, debe ser la palabra, como parte de la armadura espiritual, el yelmo de la salvación. El yelmo de la armadura iba ubicado en la cabeza. Por lo tanto, el yelmo de la salvación va a ser utilizado para proteger también, ¿verdad?, nuestra cabeza. Y ya vamos a explicarles con más detalle. El propósito del yelmo. El objetivo principal del yelmo es proteger la cabeza de ataques y golpes que de no llevarlo puesto el yelmo, de no llevar puesto el yelmo, estos golpes serían indudablemente golpes mortales. O sea, estamos hablando de que este yelmo se lo ponía el soldado en la cabeza para protegerle de flechas, de hachazos, de lanzas, de ataques que pudieran venir en contra de la cabeza. El yelmo, ¿en qué consistía la importancia de usar el yelmo? Y más adelante vamos a ver en qué consiste la importancia de usar el yelmo de la salvación. Bueno, el yelmo protegía el área craneal. Todo esto aquí, ¿verdad?, es el área craneal. Todo este, ¿verdad?, todo este casco que está aquí así. Y el yelmo protegía todo el área craneal que contiene uno de los órganos humanos más importantes de la vida del ser humano. ¿Cuál es? El cerebro. Y vamos a hablar un momentito acerca de por qué una parte de la armadura tenía que proteger la cabeza. ¿Y por qué entonces Pablo utiliza, al referirse a la armadura espiritual, que es importante que nosotros tengamos un yelmo espiritual?
El cerebro controla y regula las acciones y reacciones de nuestro cuerpo. Recibe continuamente información sensorial, entiéndase información que se adquiere a través de los sentidos. Rápidamente analiza estos datos y luego responde controlando las acciones y funciones corporales. Por ejemplo, mire hermano, el cerebro recibe la información de que usted necesita mover esta mano y el cerebro manda un mensaje y se mueve la mano. Si el cerebro no envía el mensaje o no lo recibe, la mano no se mueve. Por eso es que entonces cuando una persona padece o sufre un derrame, un ataque cerebral y se muere una parte del cerebro, por ejemplo, si se afecta la parte derecha, la parte izquierda del cuerpo es la que va a ser afectada. Si se afecta la parte derecha, la parte, si se afecta, perdón, la parte izquierda, la parte derecha va a ser afectada. ¿Qué quiere decir? Que la parte afectada no recibe ni envía información. Por eso, de repente, una persona que sufre un ataque no puede mover su mano ni puede mover su pie dependiendo del lado del cerebro que fue afectado. Nuestro cerebro juega un papel importante ya que es el órgano vital en nuestro cuerpo y regula todo nuestro organismo. Este órgano prodigioso ha venido gestando a lo largo de los años. Mira, hermano, yo quiero decirles que cuando estudiando el doctorado en psicología clínica, una de las clases nos exigía un laboratorio. En ese laboratorio fue la primera vez que yo pude ver un cerebro en vivo, en la realidad, un cerebro muerto, pero un cerebro vivo y pude tenerlo en mis manos, hermanos. Y cuando yo tuve el cerebro en mis manos, yo solamente pude decir, qué grande tú eres, Señor. Para que esa parte, ¿verdad?, que cabe aquí en mi mano, un cerebro cabe más o menos aquí así en mi mano y este cerebro es el que toma control de nuestro cuerpo. Yo no sé si ya usted está entendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere decir cuando nosotros tenemos que tener el yelmo de la salvación puesto, protegido. ¿Y qué es lo que estamos protegiendo, hermano? Mire, estamos protegiendo nuestro cerebro de que de ataques externos. De igual manera, una persona que fuera atacada y no tuviera un yelmo, un soldado que fuera atacado y no tuviera el yelmo, ese golpe podía ser mortal y el yelmo le podía proteger de ese golpe y así poder salvar la vida. Este cerebro controla desde lo más visceral, ¿verdad? Desde lo que está más adentro hasta las más autónomas, que son las funciones exteriores, como aquellas que rigen la respiración, la temperatura y los latidos del corazón. Aunque usted no lo crea, hermano, los latidos de nuestro corazón están regidos por el cerebro. La respiración está regida por el cerebro. Hermano, esta es la máquina que dirige todo nuestro cuerpo. Y usted nunca se ora por el cerebro, porque usted no se ora por el cerebro. Póngase las manos, hermano padre, mira mi cerebro, renuévalo todos los días, Señor, guarda mi cerebro, protege mi cerebro, hermano, porque el cerebro es el que realiza funciones como recibir información del medio ambiente a través de los órganos sensoriales. A través del cerebro nosotros podemos entonces, mire hermano, si usted se le daña una parte del cerebro, también puede ser que si en esa parte está incluida la visión, entonces la visión se le va a afectar. Realiza los planes que regulan las acciones, elabora, transmite y almacena pensamiento, efectúa conexiones de diferentes temas de información, de manera que como resultado nos conectan a las ideas, conceptos y creaciones. Nuestro cerebro nunca descansa. Está activo mientras hablamos, mientras pensamos, solucionamos problemas, recordamos y recibimos estímulos que provoquen actos. Por ejemplo, usted recibe un estímulo cuando usted va a tocar, de repente toca una olla y usted echa la mano para atrás. Ese es un estímulo, es un estímulo. Y eso lo provoca el cerebro. Nuestro cerebro, hermano, es una maravilla de la creación de Dios. Y nosotros y tenemos que entender que un golpe certero, un golpe directo en la zona de la cabeza, significa la muerte del guerrero o por lo menos una lesión de por vida.
De igual manera, en el ámbito espiritual, en el ámbito del espiritual, tenemos que cuidarnos de proteger nuestra mente con el yelmo de salvación, ya que el enemigo sabe que un ataque a nuestra mente puede paralizar al cristiano. Mi alma alaba al Señor. Yo quiero decirles, amados, que es bien importante lo que estamos hablando en este día. Yo quiero que usted lo entienda. Yo quiero que usted entienda, hermano, cuán importante. Quizá usted, ay, sí, yo sé lo del yelmo de salvación. Mi hermano, el yelmo de salvación es más de lo que usted piensa y es mucho, mucho más importante de lo que usted tenía pensado. Vamos a comenzar que nosotros, los guerreros espirituales, tenemos la misma necesidad que tenía un soldado romano de cargar, de ponerse, de tomar el yelmo y ponérselo. ¿Verdad? Si usted viene a ver, el apóstol Pablo lo deja para lo último de esos versículos, porque lo último que se ponía un soldado era el yelmo, eso era lo último que tomaba. Por eso el apóstol dice, toma el yelmo de la salvación, porque para podértelo poner, tenías que tomarlo de donde estaba y ponértelo sobre tu cabeza o sobre la cabeza del soldado que lo estaba utilizando. Nosotros, como guerreros espirituales que somos en el ejército de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la misma necesidad, claro está, que en el sentido espiritual. Si nuestra cabeza, si nuestros pensamientos se encuentran desprotegidos, los ataques del maligno van a penetrar y podrían dañar una zona muy importante de nuestra vida espiritual. El yelmo de la salvación sirve para protegernos de los ataques del enemigo a nuestra mente. Nuestra mente es atacada a través de pensamientos, ya que él no puede apoderarse de nosotros, ya que él no puede entrar dentro de nosotros. Y estoy hablando de cristianos lavados con la sangre del Cordero que no practican pecado. Hermano, estoy hablando de gente que vive la palabra del Señor y que están lavados con la sangre del Cordero. No pseudo llamados cristianos, no, yo estoy hablando de gente que sirve a Dios en espíritu y en verdad. Yo soy de las que creo firmemente que un cristiano verdadero, a un cristiano que está cubierto con la sangre de Cristo, Satanás no puede tocarlos. Y como no puede tocarnos, entonces envía dardos. Y entonces nosotros tenemos que ponernos esta armadura espiritual para protegernos de esos ataques a nuestro pensamiento. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo nos ataca con ataques mentales, cuyo único objetivo es hacernos perder la fe en Dios y la confianza en su palabra. Antagónicamente, el yelmo de la salvación utiliza nuestra seguridad de salvación para repeler esos ataques. Yo quiero decirles, amados, que hay algo muy importante que yo quiero mostrarles hoy, y es que cuando consideramos el yelmo de la salvación como una arma en la guerra espiritual, debemos aprender lo siguiente: es mucho más que sentir la salvación. El yelmo de la salvación no significa que cuando tú tienes puesto el yelmo de la salvación es porque tú sientes la salvación. Eso no es lo que significa usar el yelmo de la salvación. Es mucho más que sentir la salvación. Y nosotros tenemos que, hermano, impedir a toda costa que el enemigo no nos engañe al respecto. Y yo quiero explicárselo bien como me lo explicó el Señor. Un día el Señor me explicó y el Señor me dijo que el yelmo de la salvación era mucho más que yo sentir la salvación o que yo sentirme segura de mi salvación. Es considerar todo lo que Jesucristo obtuvo para la iglesia a través de la salvación. Pero para que nosotros obtuviéramos la salvación, ¿qué Cristo tuvo que hacer por nosotros? Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, ir a la tumba y resucitar. Por lo tanto, a través de su muerte y su resurrección, a través de la cual nosotros hemos alcanzado la salvación, se creó un sinnúmero, hay un cúmulo de cosas que yo no puedo tocarlas todas hoy, pero yo voy a tratar de tocar las principales, que están relacionadas con nuestra salvación y lo que él hizo
para que nosotros alcanzáramos la salvación. ¿Por qué es tan importante que nosotros cuidemos nuestros pensamientos y que nosotros usemos el yelmo de la salvación? O sea, que usemos todos los beneficios que hemos obtenido a través de la salvación, a través de Cristo Jesús. Que nosotros utilicemos todos esos beneficios. Y mira lo que dice la palabra. Proverbios 23:7 dice, la parte A, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿De qué nos está hablando? Del hombre. Nos está diciendo que conforme el hombre en su corazón, según el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. O sea, que el hombre es de acuerdo a su pensamiento. Se lo digo en español boricua. En español boricua es, el hombre es lo que piensa. Por eso es que el apóstol decía, nosotros pensemos en todas las cosas, mire, en todo lo afable, en todo lo hermoso, en todas las cosas maravillosas, que nosotros no estemos pensando en cosas negativas. ¿Por qué? Porque entonces, según es nuestro pensamiento y según nuestro pensamiento llena nuestro corazón, así mismo vamos a ser nosotros. Por lo tanto, si tu pensamiento está lleno de todo lo de todos los pensamientos introducidos dentro de tu mente por el enemigo, así va a ser tu vida va a ser como el diablo, una vida derrotada. Como el diablo derrotado, así va a ser tu vida. Pero si tu vida está llena de la palabra de Dios, si tu vida está llena, hermano, de lo que establece la palabra y de lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, y a la vez su Hijo Jesucristo le dio a la iglesia, entonces nosotros seremos como Él, seremos victoriosos. Yo quiero decirles, amados hermanos, que en primer lugar, el Señor nos regaló la salvación. Y a través de la salvación, a través de la muerte, el derramamiento de sangre y la resurrección, porque si no hubiera resurrección, entonces nuestra fe fuera en vano, como dijo el apóstol Pablo. A través también de la resurrección, nosotros hemos obtenido muchas, pero muchas cosas. Entre ellas, a través del derramamiento de sangre, nosotros, a través de la cual obtuvimos la salvación, también obtuvimos la sanidad de nuestro cuerpo. O sea, que el yelmo de la salvación, cuando nosotros tenemos puesto el yelmo de la salvación, nuestra mente tiene que estar llena de pensamientos y de palabras acerca de que, mire, lo dice Isaías 53:5, para que usted me entienda mejor. Isaías 53, los que están anotando, Isaías 53, capítulo 53, versículo 5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Alabado sea el Señor. ¿Qué quiere decir? Que por cuanto él fue herido y por cuanto él murió, y a través de esa sangre hemos obtenido la salvación, pero también obtuvimos la sanidad de nuestras enfermedades, la sanidad de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando yo tengo el yelmo de la salvación, yo también tengo que estar cubierto, mis pensamientos tienen que estar cubiertos, y entendiendo que si la misma sangre que me salva es la misma sangre que me sana. ¿Y para qué me sirve? Bueno, porque como yo tengo el yelmo de la salvación puesto, yo no me dejo engañar por el diablo. Cuando el diablo viene y te dice, mira cómo tú estás, mira cómo tú estás enfermo, mira hermano, cuando te da un dolor inmediatamente, que el enemigo dice, ¿qué es lo que el enemigo te dice cuando a las mujeres le duele por aquí, por el pecho? Ay, tienes cáncer en el seno. Cuando le duele por acá, por el estómago, por el intestino, ¿qué te dice, varón? Ay, tú tienes cáncer en el intestino. Cuando te duele un poco más abajo, por acá, por el abdomen, cerca de la vejiga, ay, eso es que tú tienes cáncer en la próstata. Pero el que tiene el yelmo de la salvación puesto, inmediatamente
mente se acuerda que la misma sangre que lo salva es la misma sangre que lo sana, y le dice: diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesús. Tú sabes una cosa, yo reprendo todo síntoma en el nombre de Jesús, y yo declaro lo que dice la palabra: por su llaga yo fui curado. Usted está entendiendo, hermano, que el yelmo de la salvación es más que tener conocimiento de que somos salvos. Es que cuando el pensamiento del enemigo quiere introducirse dentro de nuestra mente, no podemos permitírselo. Inmediatamente tenemos que hacer uso del yelmo de la salvación. La misma sangre que me salvó es la misma sangre que me sana en esta hora en el nombre de Jesús. Y es la misma sangre que te sana en esta hora, querido hermano o amigo que en este momento estás viendo este programa. Es importante que usted entienda esto. En cuanto empiece a llegar el pensamiento, use el yelmo de la salvación. Protéjase su mente. No permita que ese pensamiento entre en cuanto el enemigo se te vaya a morir de esa enfermedad. ¡Mentira! Porque a mí ninguna enfermedad me mata. Ninguna enfermedad tiene poder para matarme, porque yo me muero el día que el Señor determinó. Yo no sé si usted lo está entendiendo, hermano. ¿Sabe una cosa? Hay gente que piensa: ay, esta enfermedad me va a matar. La enfermedad, Cristo la venció en la cruz del Calvario, no tiene poder para matarte. Si algún día yo me muero, hermano, que a lo mejor me voy a morir y no voy a, yo quiero ver el rapto, pero yo no sé cuándo el Señor tiene determinado mandarme a buscar. Si en algún momento yo muriera, hermano, no me mata el cáncer, no me mata el intestino, no me mata los ovarios, no me mata ninguna enfermedad que yo pueda tener. Fue que el Señor dijo que llegó mi hora. Yo no sé si usted lo está entendiendo, hermano. No es la enfermedad que nos mata. Si la enfermedad Cristo la venció en la cruz del Calvario, la venció. Él sufrió nuestros dolores para que no la suframos más. Por eso es, hermano, que todos los ataques que recibido a mi cuerpo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Al nervio asiático que me ataca, yo le digo: mira, Cristo me sanó en la cruz del Calvario, hermanos, y con miles de dolores yo estoy aquí sentada creyendo en la palabra del Señor. Eso no me detiene. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, para detenerme, tendría que matarme, y no tiene poder para eso, porque ni siquiera puede tocarme. Eso lo dice la palabra, y en eso tenemos que estar amparados. También a través de la salvación, a través de el sacrificio hecho para obtener la salvación, también obtuvimos paz. Y también lo tenemos en Isaías 53:5, donde dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que para que nosotros tuviéramos paz, él fue castigado. O sea, cuando los pensamientos que te quitan la paz vienen a tu mente, inmediatamente tú te pones el yelmo de la salvación y le dices al enemigo: mira, Cristo sufrió el castigo por mi paz, por lo tanto este problema no me quita la paz. La paz se la deja quitar usted. ¿Por qué? Porque no tiene el yelmo de la salvación. Cuando usted se le va la paz, usted no está protegido con el yelmo de la salvación. Al cristiano, hermano, no le puede quitar la paz nada. Usted se la deja quitar. Hermanos, cuando yo aprendí esto, ¿sabe qué yo dije? Yo desperdicié muchos años de mi vida cristiana dejándome quitar la paz. Pero un día el Señor me dijo: pero si tienes el yelmo de la salvación, úsalo. Y yo dije: Señor, ¿pero cómo que lo uso si el yelmo de la salvación no hace nada con la paz? Y me dijo: sí, claro que sí, porque a través del sacrificio que yo sufrí en la cruz del Calvario hice por ti para darte la salvación, también pagué para que tú tengas paz. No te la dejes quitar por el diablo. Mira, hermano, reprenda al diablo en el nombre de Jesús y no se deje quitar la paz ahora. Ahora mismo use el yelmo de la salvación y dígale al diablo: diablo, mira, no me dejes engañar más, que nada me va a quitar la paz, porque Cristo pagó el precio por mí en la cruz del Calvario para que yo tenga paz, para que tengamos paz y la tengamos en abundancia. El que no tiene paz no tiene a Cristo, pero el que tiene a Cristo tiene paz.
Por lo tanto, si usted no tiene paz en esta hora, usted se dejó engañar por el diablo. Hay gente que está diciendo, ay, yo esa mujer, yo no sé qué le pasa porque yo no tengo paz, yo soy cristiana. Ah, porque usted se dejó engañar. Porque usted se dejó engañar. Si usted no tiene paz, es número uno, o no está orando lo suficiente, o número dos, no está haciendo buen uso del yelmo de la salvación. Porque el yelmo de la salvación es para que el enemigo no te quite la paz. Porque a través de la salvación, del sacrificio que nos da la salvación, él obtuvo paz para nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira, hermano, también podemos utilizar el yelmo de la salvación. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 21. ¿Para qué? Para el acceso directo a Dios a través de Cristo. Por ejemplo, mira lo que dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por esa misma sangre fue que obtuvimos la salvación. O sea que estamos hablando de que a través de la salvación, nosotros entonces, ¿qué tenemos? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Mira, amado hermano, ¿sabes una cosa? Cuando el enemigo venga a decirte, y viera que, acuérdate que el yelmo es para proteger que tus pensamientos, para proteger tu mente, porque la mente es el campo de batalla. Mira, hermano, la mente es el campo de batalla. Por lo tanto, amado hermano, crea en que en esta batalla usted es el vencedor. Y yo sé que los que me están escuchando van a empezar a hacer mejor uso del yelmo de la salvación. Cuando el enemigo te diga, tu Dios no te escucha. Cuando el enemigo quiere venirte a traer que a atacar tu mente, porque los dardos son para eso, ¿verdad? Los dardos del maligno, así como el yelmo protegía al soldado romano de los ataques de las flechas y de las lanzas, así mismo el yelmo de la salvación protege nuestra mente. Cuando el enemigo viene a decirte que Dios no te está escuchando, pero ¿cómo que no me está escuchando? Si el velo del, mira, cuando él murió, cuando él derramó su sangre y murió, el velo del templo se rasgó en dos y ahora yo tengo libre acceso. Mira, hermano, yo tengo VIP para el cielo a través de la sangre del Cordero. O sea que a través de la misma sangre que nos dio la salvación, esa misma sangre también nos trajo sanidad de nuestras enfermedades. Esa misma sangre nos trajo paz. Y a través de esa misma sangre nosotros obtenemos acceso directo a Dios a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos una situación, cuando nosotros tenemos una crisis, cuando nosotros estamos orando y estamos clamando y estamos intercediendo por nuestra familia y el enemigo viene a decirte, no clames, no ores, que tu Dios no te escucha, ponte el yelmo de la salvación e inmediatamente, diablo mentiroso, no te creo nada, porque mi Dios me está escuchando en esta hora atentamente, porque el velo del templo se rasgó en dos y ahora yo tengo acceso de directo. Mira, hermano, tú tienes acceso directo y Él te está atendiendo, Él te está escuchando. No se deje engañar por ese ataque del maligno a tu mente que te dice que tu Dios no te escucha. Mira, hermano, yo le estoy diciendo esto no porque yo no lo haya vivido, sino porque yo lo he tenido que poner en práctica. ¿Sabes cuántas veces a mí el diablo no me engaña con eso? ¿Cuánto tiempo hace que el enemigo no me engaña con eso? Desde que yo aprendí a usar el yelmo de la salvación, desde que yo aprendí a proteger que mi cerebro, yo pretendía proteger mi mente espiritual, yo comencé a declarar, ¿sabe qué? Yo tengo la mente de Cristo y la mente de Cristo está conectada íntimamente con Él. Y yo quiero decirle, hermanos, que nosotros tenemos acceso directo a través de Jesucristo. Nuestras oraciones son escuchadas. Cuando el enemigo venga a querer poner enfermedad sobre ti y a decirte que
de esa enfermedad te vas a morir, ya sabes para qué vas a usar el yelmo de la salvación. Cuando el enemigo quiera venir a poner pensamientos sobre ti para quitarte la paz por problemas o situaciones, el mar, ¿y qué voy a hacer? Bueno, pero ¿cómo que usted va a hacer? Pues usted va a meditar en el Dios Todopoderoso que murió por ti en la cruz del Calvario y que a través de esa sangre y de ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros, tú obtuviste la paz, Él te regaló paz, y el diablo mugroso, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, no puede venir a robarte la paz, no puede venir a robarte la paz, no me puede venir a mí a robar la paz, porque yo no dejo que me la robe, porque en cuanto yo empiezo a sentir eso, se siente aquí en el pecho, como que uno no puede respirar bien, yo, diablo mentiroso, mi paz tú no me la quitas, porque mi paz me la dio Cristo y alto precio le costó en la cruz del Calvario. Te vas en el nombre de Jesús. Porque ciertamente, amado, nosotros tenemos unas armas poderosas, una armadura espiritual que hasta este momento no sabíamos cómo utilizarla, pero en esta noche el Espíritu Santo te está entrenando. Que levanten las manos y adoren a los que el Espíritu Santo los está entrenando. ¡Aleluya! El Señor nos está entrenando para vivir vidas victoriosas. Hermano, ya basta de tener vidas derrotadas. Y yo les voy a decir algo, la gente piensa que los únicos que pueden tener vidas victoriosas son los que practican o creen en la falsa, aleluya, libertad en Cristo, en la falsa, óigame, no, los que creemos en la verdadera libertad en Cristo y los que creemos en la santificación y los que creemos en lo que sin santidad nadie verá al Señor, somos los que deberíamos tener más pleno conocimiento de estos misterios, pero resulta que nos hemos dedicado a mirar solamente lo que está externo y no lo que alimenta el alma. Es por eso que el Señor nos está adiestrando, alabado sea el nombre de Jesús, para que usted aprenda. Por lo tanto, amado hermano, mira, levanta su mano y adore a Dios. Aleluya, alabado sea el nombre de Jehová, porque estamos recuperando la paz, estamos recuperando la sanidad, estamos recuperando el gozo, la certeza de la salvación, estamos recuperando, mi alma alaba al Señor, sabe que el Señor murió por mí en la cruz del Calvario, que el enemigo no me puede robar mi gozo y no me puede robar mi paz y no me puede robar mi salud y no me puede robar mi salvación. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Saludamos a todos los hermanos que están ahí en el chat. Déjame ver por aquí, tengo a Ramón Vicente Otero, a Mayra Torres, a Nayeli Pérez, te estás gozando, Nayeli. Tengo por aquí a Lucy Octaviani, amén, dando anuncios, alabado sea el nombre de Jesús, de la actividad que vamos a tener en agosto. Tenemos aquí, ajá, Ramón, aquí gozándome, tenemos a Lucio Taviani, tenemos por aquí, a ver, ¿a quién más? A Brenda Lebrón de Nueva York, amén, aleluya. Tenemos por aquí a Junior Vélez, Dios te bendiga, desde Comérico, qué bueno. Tenemos por aquí a Mari Echeandía. Amén. Pues mire, mi hijo ha seguido muy bien. Dios ha hecho un milagro grandísimo. Hermanos, el muerto vivo, porque ciertamente Dios hizo algo grande. Linet López, Dios te bendiga, Linet. Giselle Cruz. Bionet, Dios te bendiga, mi amor. Bionet Feliciano, Dios le bendiga también. Eduardo Figueroa, Dios te bendiga mucho también. Eva Rivera pide oración por su compañero que está apartado inconverso. Amén. Eva, pues mira, el secreto de los tres días. Déjame ver si me da tiempo y te lo explico al final del programa. Giselle Cruz, Dios les bendiga. Iber Robles, oración por mi familia, por mucha luz y mucha fe en Dios. Amén. Desde Toledo, Ohio, Eva Rivera, Dios te bendiga. Denise Bodón, Dios te bendiga, mi prima Denise Bodón, Dios te bendiga mucho. Gloria Ruiz, amén, desde Buffalo, Nueva York. Overdriver, desde Milwaukee, Charles Dávila. Soy el varón. Ay, sí, mi hermano, qué bueno. Él siempre, hermano, está conectadito. Él me escribe y me dice que si el programa va en vivo y me recuerda las cartas, qué bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, seguimos gozando. Nos vamos a seguir aprendiendo aquí. Angie Camacho, desde Baytown, Texas. Dios te bendiga, Angie. Dios te guarde. Besos para Roberto. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, vamos a seguir.
Ahora, otro beneficio del yelmo de la salvación. Bueno, pues el yelmo de la salvación, a través del yelmo de la salvación, también tenemos que recordar y a través de la salvación hemos obtenido que somos vencedores. Dice la palabra del Señor, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Mire, hermano, cuando el enemigo te venga a decir que tú eres un derrotado, acuérdate que el yelmo es para resistir, ¿verdad?, los ataques que vienen contra ¿qué? Contra la mente, contra el campo de batalla de la mente. Amén. ¿Dónde comienza todo? En la mente, en los pensamientos. Aquí es que comienza, hermano, aquí. Mari Vélez desde Comérico, Dios te bendiga, amada. Desde aquí comienza. Pues, ¿qué el enemigo te dice? Ay, el enemigo te dice, ay, tú eres un frustrado, tú nunca te has podido superar en la vida. Póngale el pare ahí inmediatamente, no permita que entre, si para eso es el yelmo. No permita que entre, porque si entra va a llegar a aquí, mira aquí hasta el corazón, no permitas que entre. Cuando el pensamiento viene, recházalo inmediatamente en el nombre de Jesús y como, mira, yo soy vencedor porque Cristo venció, y si Él venció, Él me regaló que yo también venza. Por lo tanto, amado hermano, ¿cómo es que tú te vas a dejar engañar por el enemigo? El que se deja engañar por el enemigo no tiene el yelmo, no lo sabe usar, porque si usted permite... Bueno, los hermanos me están escuchando aquí, me están hablando. Bueno, yo quiero que los hermanos me digan, por favor, los que nos están escuchando. Mi esposo dice que la imagen se frizó. Yo quiero saber si está saliendo bien el programa. Yo veo que los hermanos están contestando. Por favor, Denise, ayúdame, estás conectada. Quiero que me digan si la imagen se frizó, si se ha frizado la programación en algún momento, porque hasta ahora nadie ha dicho nada. Ok, dice que Nito le dijo esta ya. Bueno, yo tengo aquí 157 personas que están conectadas y nadie se ha quejado. Amén. Dice que se oye, no se ve. Bueno, ayúdenme ustedes que están allá. Amén. Me ayudan para que ustedes me sepan, me digan si se está viendo, si se está viendo bien o si hay problema o si no se está escuchando, si se está viendo. Bueno, seguimos. Yo quiero decirles a ok, yo quiero, ese sí se frizó, pero se oye, se frizó la imagen, dicen los hermanos. Bueno, seguimos, vencedores, o sea que cuando el diablo sí que es un frustrado, el diablo sí que fue derrotado, el diablo es el único derrotado que yo conozco. Hermano, nosotros no somos derrotados, a nosotros Dios nos dio una victoria, y mira lo que dice, somos más por medio de aquel que nos amó, o sea, por medio del que nos amó, que por su amor fue que murió por nosotros y nos dio la salvación, nosotros somos más que vencedores, hermano. Por lo tanto, cuando el enemigo venga a traerte el ataque, para matarte, porque acuérdate que un ataque a un soldado a la cabeza era un ataque mortal. Por lo tanto, él sabe que si él te gana en la batalla en el campo de la mente, poniéndote pensamientos contrarios contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, aquí está la guerra. Aquí está la guerra. Mira, aquí hay gente que han estado durante toda la semana, durante toda la semana pasada estuvieron en una grande guerra. El enemigo haciéndole guerra, ¿sabes qué? Diciéndote, detente, no sigas más, ¿para qué vas a seguir si no vale la pena? El enemigo te dice, mira, entrega ese cargo que tienes porque tú no tienes capacidad para eso. Tú eres un frustrado, tú nunca pudiste ir a la escuela, tú no tienes estudio. Mira, deja eso, si hay otros que pueden más que tú. El Señor reprenda al diablo, mi alma alaba al Señor. ¿Sabes una cosa? El enemigo no podrá luchar y vencer contra el yelmo de la salvación, porque a través de la salvación, a través del sacrificio que Cristo hizo para darnos la salvación, nosotros hemos obtenido todas las cosas que yo les estoy
diciendo. Gracias a Dios que se oye bien, aunque no se ve. ¿Usted se cree que el diablo va a estar contento, hermano? Porque usted está aprendiendo, porque usted está aprendiendo acerca de la guerra espiritual, porque usted está, yo creo que usted nunca le habían explicado el yelmo de la salvación de esta manera. Yo creo que usted no sabía que cuando usted se deja vencer por los pensamientos del enemigo, es que usted no tiene el yelmo puesto. Porque cuando usted tiene el yelmo puesto, inmediatamente usted se acuerda que Cristo te hizo vencedor. Inmediatamente usted se acuerda que el diablo no quiere que tú sigas con ese ministerio, que el diablo no quiere que tú sigas predicando la palabra, que el diablo no quiere que tú sigas con esa presidencia de dama y que sigas con esa presidencia de caballero. Yo reprendo al diablo en esta hora, que se levanta contra ti para engañarte, para detenerte, y tú te dejas engañar. ¿Pero por qué? Usa el yelmo de la salvación. Usa el yelmo de la salvación. Cuando venga el enemigo, acuérdate de lo que Cristo adquirió muriendo por ti en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nos declaramos en victoria en el nombre de Jesús. Usa el yelmo de la salvación. Dile al que está a tu lado ahí, quizás tienes a tu esposo o a tu amigo. Yo tengo aquí a Roberto al lado mío y le digo, usa el yelmo de la salvación. Tenemos que usar el yelmo. El diablo, ¿cuántas cosas nos dice el enemigo, hermano? ¿Cuántas cosas el enemigo nos trae al pensamiento? Mira, hermano, pero yo he aprendido a frenarlos en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuántas veces me ha dicho, ay, ríndete, no dejes el programa de cena? Así viene a decir, ay, no dejes. Mire, ¿sabe una cosa? Más rápido me preparo, más rápido empiezo a preparar el estudio, más rápido. Y le dije, diablo, te equivocaste en el nombre de Jesús. Hoy venga la gorda por Radio Maranata. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ciertamente yo sé lo que Cristo adquirió para mí en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Él nos dio esa victoria. Por lo tanto, debemos considerar que nosotros tenemos una seguridad. Si tú tienes esa seguridad en la salvación, porque el enemigo va a querer también decirte, tú no eres salvo. Entonces, inmediatamente, tú tienes que empezar a pelear con el yelmo de la salvación. Yo soy salvo en Cristo Jesús. Él perdonó mis pecados. Yo me arrepentí, porque ese es el primer paso para comenzar a usar el yelmo de la salvación, es arrepentirse de sus pecados. Aceptar a Cristo como su salvador, exclusivo salvador. Y desde ahí en adelante comenzamos a usar el yelmo de la salvación. Por ahora vamos a ver rápidamente, en los últimos minutos, algunos ejemplos de ataques del enemigo y cómo repelerlos y cómo reprenderlos y cómo echarlos fuera en el nombre de Jesús. Mire, el enemigo te va a decir, pecaste, Dios no está contigo, te destituyeron de la gracia de Dios, ya pecaste, porque hermanos, pecamos. Mire, Juan lo dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Cuando el enemigo te diga pecaste, Dios no está contigo, le vamos a responder lo que dice la palabra en el libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Se supone, hermano, que no pequemos. Pero si alguno, mira, hermano, no se está viendo, pero se está escuchando, ¿verdad que sí? Se está escuchando, se frizó, pero se está escuchando. El enemigo cree que con usted no verme no aprende. Es que bien, mira, escuchando también los seres humanos aprenden. Mira lo que dice la palabra, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando el enemigo venga a atacar tu mente, rápido usa el yelmo de la salvación y dile, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi alma alaba al Señor. Apela a tu abogado y dile, Señor, perdóname. Y mira, hermano, reprenda al diablo. ¿Sabes por qué? Porque esta salvación no es por obra. Esta salvación es por fe. Alabado sea el nombre del Señor. El enemigo te puede decir, ahora sí es verdad que de esta no te levantas, alabado sea el nombre de Jesús. Ahora sí es verdad que de esta no te levantas. A lo que le respondemos, según esté escrito en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Alabado sea el nombre del Señor. El enemigo te dice, de esta no te levantas.
Y cuando el enemigo venga a decirte, de este no te levantes, tú usa el yelmo rapidito, usa el yelmo, protégete y mira, diablo mentiroso, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta, y sabe que se tiene que ir. En eso consiste el yelmo de la salvación, lo que nosotros adquirimos a través de que de la salvación a través del sacrificio. No tan solo adquirimos salvación con el derramamiento de la sangre de Cristo. Hermanos, son montones de cosas que yo no puedo decirles ahora. No me da una hora de yo poderles decir todo lo que nosotros obtuvimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estoy diciendo unas pocas para que usted vea que el yelmo no es solo usable para la salvación, sino también para contrarrestar que los golpes del enemigo, las batallas en la mente que nosotros a diario tenemos. Cuando el enemigo te dice Dios no te ama, Dios no te ama, a lo que le respondemos, si no me amara, no habría dado la vida de su hijo por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Cuando el enemigo venga a decirte Dios no te ama, inmediatamente protege tus pensamientos. Mira, hermano, no empiece a decir, ay, sí, es verdad que el Señor no me ama. No. Inmediatamente que venga el ataque, el golpe mortal en tu mente, dile, mi Dios me ama tanto que derramó la sangre de su hijo, mandó a su hijo a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. El enemigo te dice, ¿y ahora qué vas a hacer con esta situación? De esta sí que no sale. ¿Y qué le vamos a responder? Lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Ponte el yelmo de las. ¿Por qué? Porque a través de la salvación nosotros hemos obtenido victoria total. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Alabado sea el nombre de Jesús. El yelmo es una cobertura que nosotros ponemos sobre nuestra mente para que ese pensamiento que quiere entrar, si dejaste entrar el pensamiento y te engañó en esta noche y te engañó en esta semana pasada, no hiciste buen uso del yelmo de la salvación, porque se supone que cuando el enemigo venga a susurrarte, hermano, no lo dejes hablar, tú lo dejes con la boca tapada en el nombre de Jesús. El enemigo te dice, ¿estás seguro de que Dios te va a dar eso que pide? Entonces respondemos, si Dios me dio a su único hijo, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Así que, hermano, en estos últimos 3 minutos, dice, de manera que el hecho de ser salvos y de estar seguro de serlo, trae consigo la seguridad de que todo nos saldrá bien, de que Dios nos ama, de que no nos desamparará, de que nos dará todas las cosas y de que cada situación desagradable tendrá un propósito glorioso. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, amados hermanos, tenemos ahí 166 personas mirándonos en YouTube. Amén. Sin saber las que están conectadas en la aplicación de Maranata y todas esas cosas, pero a todas estas personas les decimos, usa el yelmo de la salvación. Quiero orar por todos los hermanos que se han estado comunicando con nosotros. Así que vamos a orar por todos los que están conectados aquí en el chat, que no puedo mencionar ahora, pero vamos a orar por todos ustedes para que el Señor les continúe bendiciendo y el Señor le dé una victoria poderosa. A usar el yelmo de la salvación toda esta semana hasta el martes que viene. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora te doy gracias por la hora que me has dado para estar conectados con estos mis amigos y hermanos en Radio Maranata. A cada uno que ha presentado una petición, la presento delante de ti para que tú la contestes en esta hora. Ayúdanos a continuar dando estos estudios que yo sé que son de grande bendición, porque la iglesia tiene que aprender a pelear esta batalla de manera correcta. A ti te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amados, Dios le bendiga, Dios le guarde, use el yelmo de la salvación, use toda la armadura, vaya leyendo el capítulo de Efesios durante toda la semana para que usted esté preparado para el próximo programa de refugio, donde la hermana Estrella Bacenet y el pastor Roberto Colón tendrán un nuevo encuentro el próximo martes, si Dios así lo permite. Dios te bendiga, Dios te guarde.